Vuelve a mí, capítulo número 30. Amigos, vamos a hablar acerca de las teorías de lo que pueda pasar en el capítulo número 30 del día de hoy, lunes. Todos estamos invitados a la fiesta de cumpleaños de Santiago Cepeda. Y él recibirá a una invitada especial, pero es algo muy inesperado, puesto que él no tenía ni la menor idea de que Liana iba a terminar invitando a Nuria, su novia. Y es aquí cuando Nuria tristemente se va a llevar una gran sorpresa, una gran revelación, ya que puede enterarse de que Santiago es un Cepeda. Recordemos que el objetivo principal de Liana es hacer de que los hermanos Cepeda se terminen peleando por Nuria, ya que recordemos que ninguno de los dos sabe pues que estuvieron saliendo con la misma mujer. Braulio no tiene ni la menor idea de que Nuria está saliendo con su hermano Santiago, y Santiago no tiene la menor idea de que Nuria pues fue la ex de Braulio, o la amante más bien. Así que ya veremos qué es lo que pasa, aunque tristemente no vimos a Braulio en el avance del capítulo de hoy. Solo falta que Braulio no esté presente, ni que Amelia, ni que Juanito, ya que recordemos que Juanito, Amelia y Braulio pues viven en la casa de los Cepeda. ¿Y quién fue allá? Nuria. Pero pues no vimos a Braulio, ni a Amelia, ni a Juanito en la fiesta. Solo falta de que a Braulio se le ocurra una idea como de llevar a comer a Amelia y a Juanita a algún lado, que se vayan de viaje un rato, que salgan a un restaurante, al cine o algo por el estilo, y de esa manera pues no estén presentes en la fiesta de cumpleaños de Santiago, ya que recordemos que Braulio últimamente le tiene muchos celos a Santiago, puesto que su madre Marta pues ha estado muy de su lado. O sea, y era algo que eso no pasaba. Asimismo, Santiago también se está metiendo en los temas de la empresa, y eso está molestando mucho a Braulio. Otro motivo por el cual Braulio no quisiera estar presente en el cumpleaños de Santiago, porque solo lo van a idolatrar más, le van a subir el ego, por así decirlo, para el punto de vista de Braulio, ¿no? Asimismo, también Santiago se está ganando el cariño de Juanito, y eso es algo que no le gusta a Braulio. Y entonces sería pues ese motivo por el cual Braulio pues le haya dicho a Amelia que pues ya que no estuvo pues todos estos días aquí en la casa, ya que recordemos que Amelia se fue con Diego a buscar a los verdaderos padres de Juanito, pues Braulio cuando Amelia llegue le diga: oye, ¿y si salimos o algo? La verdad te extrañé mucho y quiero pasar tiempo contigo y con el niño, ¿te parece? Pero solo falta que Amelia le diga: pero hoy es el cumpleaños de Santiago, ¿no vas a estar presente? Nada, aquí no sé qué. Y de ese modo pues ellos no estén presentes y Nuria pues vaya a la casa de los Cepeda. Entonces Nuria solo se terminaría enterando de que Santiago es un Cepeda y nada más. Y por lo tanto también pues Nuria se daría cuenta que estuvo saliendo con el hermano de Santiago, y pues descubrir obviamente la gran mentira de Santiago, pues que es un Cepeda, ¿no? Y por este motivo Nuria terminaría pues a Santiago para siempre, porque pues también estaría penada de que Santiago no sabe de que Nuria estuvo saliendo con Braulio. Entonces para Nuria pues la relación ya no tendría sentido, estará muy complicada, muy fuerte el caso, ¿no? Está muy complicada la relación, y por lo tanto Nuria pues se terminaría alejando de Santiago, ahora sí, durante un largo, largo tiempo. Y esto podría llevar a Nuria a tomar una decisión de irse de Ciudad de México y regresarse a Ciudad Juárez. Esto puede pasar, así que ya veremos qué es lo que pasa con eso en el capítulo de hoy, porque el día de hoy van a cambiar muchísimas cosas en el trayecto de la serie, ya que van a pasar muchas cosas que la verdad nos van a dejar con la boca abierta. Si vienen muchísimas decisiones, podríamos ver a Nuria regresar a Ciudad Juárez y así poder ayudar a su hermana Consuelo, pues porque ya recordemos que Fausto la tiene sometida, por así decirlo. También podríamos ver que Santiago pues pueda irse pues de Ciudad de México para irse a vivir a Ciudad Juárez y así tratar de recuperar a Nuria. Recordemos que Santiago quiere trabajar ya con los empleados y podría estar trabajando en la maquiladora para que todo fluya bien, para que las empleadas reciban un buen trato y así estar cerca de Nuria. Así que ya veremos qué es lo que pasa con esto. Por otro lado, yo creo que Nuria no va a descubrir el día de hoy que Juanito pues vive con ellos, ¿no? Así que ya veremos qué es lo que está pasando, porque la verdad se van a complicar las cosas el día de hoy. Así que estén atentos, no se pueden perder por nada del mundo el capítulo del día de hoy, lunes, el capítulo número 30. Por otro lado, pues, ¿qué podemos decir? Esperemos tener noticias de Jacinto, ya que en el capítulo anterior no supimos nada de él, más que Fausto lo dejó en el hospital ahí tirado y punto. Ya no volvió a aparecer, a menos de que esté vivo, que esté muerto, que Fausto lo haya rematado y lo haya tirado en algún barranco, salgan las noticias que murió.
Entonces, ya veremos, hay que estar pendientes a eso. Asimismo, también hay que estar pendientes con el Tigre, porque todo parece indicar que su objetivo principal ahora es Marta. Recordemos que anteriormente su objetivo principal era Roberto y por eso lo tenía arriba de los hermanos Cepeda. Al final de cuentas, cuando lo mató, pues le dio una, lo tachó la foto y la retiró. Y ahora quien está arriba de los hermanos Cepeda ocupando el lugar de Roberto, pues es nada más y nada menos que Marta. Así que ojo, porque Marta podría correr peligro. Ojalá que Marta no muera, porque se está convirtiendo en una buena madre, justa, como debería ser desde un principio. Es una buena abuela ahora, está tratando muy bien a Juanito, regaña mucho a Braulio si se equivoca. Ahora sí, pues le comenta sus errores y que cambie, por favor, ¿no? Pues es más justa con Santiago, lo trata bien y la verdad me gusta el personaje de Marta ahora. Pero siendo honestos, no creo que Marta muera de momento, puesto que todavía tiene una, pues un asunto pendiente con Mariano, este nuevo personaje que aparece, que al parecer quiere recuperar a Marta, quiere pues tener algo con ella, ¿no? Todo parece indicar, como se nos hizo a dar a entender, que Mariano todo este tiempo, mientras Marta estuvo con Roberto, él seguía enamorado de ella y por respeto nunca la fue a ver. Todavía toca el tema de que Marta encuentra a su hija, así que de momento no creo que Marta muera, tal vez en algún punto sí, pero de momento no creo. Y siendo honestos, ojalá que no muera, porque la verdad me está gustando mucho el personaje. Otro punto que veremos en el capítulo de hoy va a ser el tema de Amelia y de Diego, ¿sí? Recordemos que el capítulo terminó donde Amelia y Diego estaban a punto de besarse, pero yo creo que esto no va a pasar, no se van a besar. Y aquí Amelia va a poner la verdad como un, como una pared, ¿no? Va a decir, no, no puedo hacer esto, no le puedo hacer esto a Braulio. Y Braulio de todas maneras va a hacer como que todo lo posible para que Amelia y Juanito estén bien con él, ya que recordemos que en el capítulo anterior Braulio pues estuvo pues recuperando el tiempo perdido con Juanito, recuperó su cariño. Recordemos que Juanito estaba jugando videojuegos y Braulio se acercó a él y se puso a jugar con él. Le dijo que lo perdonara, por favor, que estaba enojado, que fue un mal momento, pero que no volverá a pasar y que si lo perdona, ¿no? Y dicho y hecho, sí, Juanito lo perdonó. Entonces, pues Amelia cuando llegue a casa va a ver, pues va a tener esto, ¿no? De que Braulio y Juanito se están llevando súper bien. Y como ya dije, tal vez Braulio le diga a Amelia que salgan para no estar en la fiesta de cumpleaños de Santiago. Entonces Amelia no va a poder, pues no va a poder estar con Diego, ¿no? A menos de que Braulio la cae en algo feo y Amelia se dé cuenta de que Braulio, pues es un monstruo. Pero siendo honestos, yo creo que Braulio no es tan malo del todo. Sí, ha tenido sus embarradas, sus cagas, como dirían por allá, pero en el fondo tiene un corazón, ¿no? Si alguien le da amor y todo ese tipo de cosas, pues sí. Pero aún así, ya veremos qué es lo que pasa con esto. Los voy a estar leyendo a todos ustedes, los quiero activos, los quiero pendientes. Ya les dije, no se pueden perder el capítulo de hoy por nada del mundo, porque se va a poner muy buena la cosa. Asimismo, otra teoría de lo que pueda pasar en el capítulo de hoy es que el Tigre le dé el pitazo a Braulio de que Nuria está en la casa de los Cepeda. Esto emocionaría mucho a Braulio. Creería que Nuria se encuentra en la casa de los Cepeda para hablar con él o pues no sé. O tal vez sí, veamos que Braulio empiece a pensar de que Liana tiene toda la razón y de que Nuria quiere hablar con Amelia, o simplemente pues decirle a todos y gritar a los cuatro vientos de que Braulio pues estuvo engañando a Amelia. Así público enfrente de toda la familia podría ser un castigo pues para Braulio, ¿no? Entonces en este caso, cuando el Tigre le avise a Braulio de que Nuria está en la casa de los Cepeda, veremos que a Braulio pues le dirá a Amelia que no puede ir de ninguna manera a la casa, ¿sí? Y tratará de evitar que ella llegue con Juanito. En este caso, pues Amelia estará con Juanito tal vez en la fundación y veamos de que Braulio pues vaya con ella y la lleve a salir a comer a algún lado para que, pues para que Amelia no vaya a la casa de los Cepeda, porque Braulio podría pensar de que Nuria pues le quiere decir a todo mundo, ¿no? Y lo quiere exponer, etcétera. A menos de que Braulio pues, no sé, de alguna manera distraiga a Amelia y a Juanito para que no lleguen a la casa de los Cepeda y él pueda hablar con Nuria, pero él se llevará una enorme sorpresa y es de que Nuria estará ya por Santiago y no por él. Y es aquí cuando hay que tener cuidado de lo que Braulio le pueda hacer a Santiago al enterarse pues de que este su hermano pues está saliendo con Nuria, ¿no? Esto él se lo tomaría mal porque pues Santiago ya le está quitando el amor de su madre, el amor de su hijo Juanito, se está metiendo en la empresa y ahora le está quitando a Nuria. Y esto así, hay que tener muchísimo cuidado. Recordemos que el Tigre le había dicho a Santiago de que
Bueno, usted siempre ha sabido cómo quitarse las piedras pues de los zapatos, patrón. Usted dígame, yo me quiebro a su hermano. Eso fue lo que le dijo el tigre a Santiago, pero este le dijo, ¿qué te pasa? Es mi hermano, tengo límites. Pero qué quita y qué con esto, ¿no? Braulio cambie de opinión y ahora sí, pues como que le mande a hacer algo. Ya veremos qué es lo que pasa. Hay que estar pendientes, hay que estar activos, porque la cosa se va a complicar. Pero como ya dije, ¿no? Puede que el día de hoy la relación de Nuria y de Santiago de fin se rompa para siempre o por un largo tiempo, de que Nuria se vaya a Ciudad Juárez nuevamente. Y ahora sí, pues Braulio ya no le va a hacer nada a su hermano, puesto que Santiago ya no estaría con Nuria, ¿no? Y pues asimismo ambos viajarían a la ciudad de a Ciudad Juárez para intentar recuperar a Nuria, etc. Hay muchísimas posibilidades de lo que pueda pasar en el capítulo de hoy. Como ya les dije, este capítulo es crucial, es muy importante, ya que en este capítulo se van a tomar muchas decisiones que van a cambiar muchísimo el rumbo de la historia a lo largo de los siguientes capítulos. Así que no se pueden perder por nada del mundo el capítulo de hoy, lunes número 30. Ya les dije, todos están invitados aquí a la fiesta de cumpleaños de Santiago. Mi nombre es Manuel Eduardo y si te gusta este video, regálame tu like y comenta algo positivo. Comenta desde qué parte del mundo estás viendo esta serie. Y asimismo, y si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte para que puedas ver todos estos videos, para que no te pierdas de ninguno, y active la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise cuando suba un nuevo video. De mi parte es todo, soy Manuel Eduardo. Espero que les haya gustado el video, que tengan un bonito día. Nos vemos más tarde con el avance del capítulo del día de mañana, martes.